Hello, handsome people. Welcome to Natin Sports Pets and Fun. Today we have pets, and I'm gonna show you a video from our local vet. She speaks Spanish. She's Karen Muñoz. So I'm gonna put little subtitles on the video so you guys can understand her information. It's very basic for you pet owners and how to take care and why is it important to prevent the external and internal parasites on our pets, what to do, and general stuff, general knowledge. And we'll be advancing on this as we do more videos, right? So this part will have a voiceover and the next part will have subtitles. Let me know if you prefer to have a voiceover on the whole video, but I think this will work so you can hear her words and get the proper information. So I'll see you guys on the next video. Also, let us know if you want to know about any particular type of pet. You know, some people don't have cats and dogs. It's what we're working with at the beginning. So let us know. Let us know if you prefer the voiceover, subtitles, and what type of pet you want to know about. See you guys. Bienvenidos al canal de Netin Sports Pets and Fun. Yo soy Karen Muñoz como su servidora y para este apartado de pets tendremos ciertos tips para mantener la salud de nuestras mascotas al día. Los parásitos son organismos que buscan de qué alimentarse, dónde vivir y cómo reproducirse. Esos usualmente los clasificamos en ectoparásitos y en endoparásitos. Los ectoparásitos suelen estar en la piel y en el exterior, como las garrapatas, piojos, pulgas y ácaros. Los endoparásitos suelen estar principalmente en el interior de un organismo, o de los perros o de los gatos. Suelen invadir principalmente órganos como el corazón, los pulmones, el hígado, suelen invadir la sangre y lo que comúnmente nosotros conocemos, el intestino. Estos parásitos suelen estar en el medio ambiente, como en tierra, en pastos, pueden estar también en materia fecal animal o de personas. Inclusive pueden estar en vectores de transmisión como son insectos y otro tipo de animales. Si sacas a tu mascota a pasear, debes de tener mucho cuidado a la hora del paseo. Hay que evitar ese tipo de ambientes que tengan pastos, que tengan tierra, como en los parques, los jardines, ya que ahí puede haber mucho contagio de esos parásitos. Lo ideal siempre es de que paseemos a nuestras mascotas en materiales como pavimento o aceras, respetando las horas de calor y de sol alrededor de las 11 hasta las 2 o 3 de la tarde, ya que este sol podría llegar a provocar cierto tipo de quemaduras en las patitas de tus mascotas. Otro cuidado que debes de tener a la hora del paseo es que olfatea a tu mascota, ya que puede haber materia fecal de otros animales que pueden contener parásitos. Por lo cual debes de estar pendiente a la hora de llegar a la casa de limpiar el área del hocico y el área de las patitas con agua y con jabón para tratar de evitar la menos contaminación posible. Ahora, si tú eres de las personas que no pasea a sus mascotas, lo cual deberías de hacerlo para evitar el estrés por encierro, ¿por qué es que mi mascota tiene parásitos? Verás, los ectoparásitos, piojos, garrapatas, pulgas, saltan de mascota a mascota. Por lo tanto, ellos andan buscando y corren cierta cantidad de distancia de un perro a otro perro. Si tu vecino tiene mascotas y estas tienen pulgas, piojos o garrapatas, lo más probable es de que el tuyo vaya a contagiarse. O es muy probable que tú también, al acariciar perros ajenos a tu casa, vas por la calle, acaricias algún perrito, vas por la calle, acaricias algún gato, se te puede pegar alguna pulga en la ropa y esto puedes llevarlo tú a tu casa, esa pulguita, esa garrapata salta y se contagia a tu perro. Con los gatos el cuidado debe ser un poquito más especial, ya que ellos tienden a salir a la calle sin mayor supervisión del propietario, por lo cual debemos de desparasitarlos constantemente con diversidad de productos, ya sea para parásitos internos y principalmente parásitos externos. Si tienes a tu gatita o a tu perrita preñada, es recomendable que tengas sumo cuidado en el control antiparasitario, ya que en esta etapa de preñez suele haber una disminución del sistema inmune, lo cual puede provocar un mayor contagio de parásitos. Inclusive hay parásitos que pueden atravesar la barrera transplacentaria, es decir, que la madre le pasa los parásitos a sus crías durante la preñez.
e inclusive posparto, este parásito puede seguirse transmitiendo a través de la leche materna hacia las crías en la hora de la lactancia. Hablando de los parásitos internos, existe un tipo de parásito que puede llegar a la sangre, puede llegar a contagiar el corazón y los pulmones y se transmite a través de vectores, como te decía en un principio. Esos vectores son los mosquitos, los cuales transmiten la Dilofilaria innitia. Estos mosquitos contagiados pueden llegar a picar y transmitir el parásito a través de la sangre, llegar al corazón y a los pulmones y provocar complicaciones cardiopulmonares por la gran cantidad de parásitos que se pueden alojar en estos órganos. El gusano del corazón está bastante presente en el país, principalmente en las costas. Por lo tanto, si tú vives en la costa o paseas a la playa y llevas a tu mascota, debes de tener mucho cuidado con las picaduras de los mosquitos, protegiendo a tu mascota con repelentes que sean adecuados para mascotas para evitar esas picaduras. Principalmente en las horas frescas de la mañana y de la tarde, que es cuando el parásito está más activo. E igual puede estar ese parásito en cualquier parte del país, ya que somos un país tropical. Los parásitos pueden ser muy perjudiciales para nuestras mascotas, pero si tú mantienes una higiene adecuada y un control antiparasitario al día, no deberías de tener mayor problema. Esa es toda la información que te traigo para este día, espero que te sea muy útil y la puedas poner en práctica. Si tienes alguna duda o alguna idea para un próximo video, lo puedes dejar en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal de Netin Sports Pets and Fun para más tips veterinarios, ya que recuerda que la mayor muestra de amor que les podemos dar a nuestros peluditos es una buena salud.